Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque de Negocios, compartiendo el ritmo emprendedor de Tandil. Hoy, especial completo de Prendete, el concurso de ideas que despertó el interés de las mentes más innovadoras del país. Una nueva edición, la segunda, con el mismo espíritu: impulsar la generación de buenas iniciativas aplicadas a los negocios y alentar a quienes las tengan a formular un proyecto viable y creativo. El certamen, organizado conjuntamente por Grupo ASA, el municipio de Tandil, las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, el Centro de Innovación y Creación de Empresas CICE de la UNICEN y CEPIT, volvió a ser un éxito y se perfila como una fecha indispensable de la agenda serrana. Comenzamos así. Prendete, en su segunda edición, volvió a convertirse en un semillero de ideas innovadoras de Tandil para el mundo. El perfil de la ciudad como polo científico-tecnológico está siendo clave para la expansión de empresas enfocadas en el conocimiento. Y a eso se agrega en este certamen potenciación de habilidades, desarrollo de capacidades y democratización del acceso al conocimiento y a herramientas de profesionalización. Todo eso y más en las voces de quienes protagonizaron este exitoso Prendete 2. Finaliza otro Prendete, el segundo, con cambios, con modificaciones que ya se pusieron en escena. Bueno, ¿cuál es la primera evaluación así en caliente? Y a ver, muchas emociones, recién termina, todavía están los ganadores saludándose, los equipos que participaron. Hubo cambios este año, lo hicimos de 2 días, con muchas charlas que ayudaron a los emprendedores, con charlas para inversores y para gente que necesita apoyo en sus proyectos. Trajimos gente de afuera de la ciudad, hicimos 2 bloques este año para gente de afuera y gente de Tandil. Premiamos gente de afuera y gente de Tandil y la verdad que las ideas están buenísimas. Nuevamente el jurado, que es parte local y parte de aceleradoras de primer nivel mundial, valora las ideas que salen desde Tandil. Es más, nos acaban de invitar a que las ideas de Tandil que fueron preseleccionadas en un corto tiempo estén en Buenos Aires presentando lo mismo que presentamos hoy, pero a inversores que nos pueden apoyar a que esas ideas tengan más sustento y salgan a la luz. El valor agregado que tiene para una ciudad como Tandil, que los emprendedores, los empresarios, la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil, la universidad, tanto económica como exacta, los centros de investigación, el CICE estuvo nuevamente presente, el municipio siempre apoyándonos, y se suman empresarios que quieren escuchar ideas. La verdad que no se ve en todos lados, es más, diría que hay muy pocos lados en donde se ve que se juntan distintos sectores en pos de un objetivo en común. Y eso se ve, creo que nosotros estamos acostumbrados, pero nos lo hace notar la gente que viene de afuera, que no lo puede creer con el clima que se vive. O sea, lo que se vivió hoy fue sorprendente, sobre todo para los que nos vienen a ver de afuera. La verdad fue una experiencia riquísima trabajar con chicos de distinta índole o equipos que tenían ideas muy distintas y poder ayudarlos de alguna manera a pensar cómo contar su idea. A veces las ideas están muy buenas y es muy difícil trabajar en cómo contarlas. O uno está muy enamorado de su idea y pierde la contextualización de cómo de alguna manera mostrarlo al otro, cómo relatarlo, cómo encontrar las palabras, cómo vincularse desde el diálogo visual, lo que uno es como persona delante de esa idea. Así que fue un poco trabajar con ellos, darle algunos tips, algunas premisas a tener en cuenta, cómo cuidar el valor de la imagen de lo que están presentando, cómo realmente cada palabra que se utiliza en un pitch de 3 minutos, muy cortito, con un jurado mirando, cómo vincularse con ellos, cómo mirarlos a los ojos, cómo relacionar eso que quieren contar, no solamente desde lo visual, sino también desde lo gestual, desde lo físico. La verdad, yo cuento una anécdota personal. Cuando llegué al municipio, llegué hace pocos meses a la función pública,
ya desde ese día, desde el verano, me estaban hablando de Prendete. No solamente Nato, sino todos en un sitio. Así que llegó el gran día y superó todas las expectativas que uno podía tener. Personalmente tengo el ADN del emprendedorismo muy adentro, así que lo disfruté por partida doble, no solamente como miembro del jurado, sino también porque me sentí muy identificado con muchos de estos proyectos. Siempre creo que el emprendedor, el que sueña con un emprendimiento, el que lo pone en práctica, es el almácigo de un nuevo empresario. Es el futuro empresario que genera empleo, que es lo que nuestro país necesita, empleo de calidad, etcétera, etcétera. Así que creo que fomentando y fertilizando todas estas iniciativas, la Argentina va por el buen camino y el espíritu emprendedor es lo que hace la diferencia. Nosotros, desde nuestra experiencia de GON, es una aplicación que desarrollamos y fue invertida por Techstars, que es una de las mejores aceleradoras, o la top 1 o 2 de Estados Unidos. Y ellos inicialmente no fueron a Silicon Valley, sino que decidieron desarrollarse inicialmente en una ciudad que no estaba tan desarrollada con innovación en emprendedurismo, como es Boulder, en Colorado. Y fueron generando encuentros, eventos, invitando a emprendedores a participar, a empresarios de la comunidad, a ángeles inversores. Y en el pasar de los años, hoy es una ciudad referente de lo que es el mundo emprendedor. Y bueno, esta aceleradora estuvo ahí, pero después fue replicando en otras ciudades, como fue en Techstars, en Austin, Texas, en Seattle. Y bueno, ya tienen casi 10 ciudades donde han generado esta, ponen la semilla y han generado esta comunidad que no hace falta o necesita directamente de otros espacios como Silicon Valley. Al mismo tiempo están todas muy conectadas. Y a tu pregunta, creo que lo que está pasando con Prendete 2, la idea es que siga creciendo, cada vez lo estamos viendo que está creciendo, con Prendete 1 quizás la mitad de gente de la que hay hoy, la mitad de proyectos, y ahora hay más, y el próximo año va a ser más, y más gente va a participar, más proyectos, más inversores ángeles, más las empresas se van a acercar, y de a poquito se va generando esa startup community, como se le llama. A los que ganaron, felicitaciones, a los que no, esto es un proceso. Tenemos la propuesta que nos hizo Pablo de ir en breve a la maquinita a pichar de vuelta a otros que nos van a escuchar y que nos van a mentorear también. Así que me parece que hay mucho por recorrer. Nos vemos el año que viene, sí, en otro Prendete, obviamente. Muchas gracias. En el próximo bloque dialogamos con Adén Díaz Noceda, parte del equipo LifeC, ganador del Prendete 2, instancia Otras Localidades. Pasión por hacer, por trabajar juntos. Por un Tandil integrado y accesible. Por un Tandil saludable y verde. Por un Tandil de la convivencia. Por un Tandil emprendedor, productivo e innovador. Pasión por hacer, por caminar juntos hacia el Tandil del Bicentenario. Municipio de Tandil. Seguimos desarrollando iniciativas para adoptar la tecnología que nos transforma. De esta manera tenemos presencia en redes sociales. Ahora, a través de UMOV podrás recibir notificaciones, acceder al guaraní y muchos otros servicios. Estamos dando apoyo a las materias de grado diseñando nuevas ofertas semipresenciales y cursos abiertos online. Queremos estimular y potenciar la generación de ideas de negocio innovadoras. Invertimos para mejorar la capacidad de conectividad, pero además está en curso la ampliación del laboratorio de informática y la creación de un aula digital, Facultad de Ciencias Económicas, transitando sus 50 años.
Luego de más de alrededor de un mes de evaluación de más de 60 ideas, el evento de cierre contó con la exposición de las 17 mejores. Los equipos conformados por emprendedores locales y de otras localidades presentaron su idea de negocio, intentando lograr convencer en solo 3 minutos al prestigioso jurado que los evaluaba. En este segmento compartimos la presentación de LifeC, el equipo ganador de la instancia Otras Localidades, ese momento que los consagró frente al jurado con su proyecto 3 de honor, que les valió continuar desarrollándolo, y además conversamos tras el anuncio que los proclamaba como victoriosos. Mi nombre es Isabel Díaz Mosera, vengo de Córdoba a presentar 3 de honor. Para esto me gustaría que arranquemos con 2 historias, una de las cuales empieza con un paciente que necesita ser trasplantado. Cuando pensamos en un paciente que necesita un trasplante, hay 2 situaciones que se nos vienen a la cabeza. Por un lado, la lista de espera. Hoy en día en Argentina hay más de 20.000 personas en lista de espera o proceso de inscripción. Y por otro lado, el posible rechazo del órgano. Pensemos ahora en otra historia en la que también tenemos un paciente que necesita ser trasplantado, pero ahora ese paciente se hace una resonancia o una tomografía según el caso. Con esas imágenes generamos un modelo tridimensional del órgano, seleccionamos materiales de estructura y células con las cuales imprimimos en 3D ese órgano, que finalmente es implantado de vuelta en el paciente. Según este esquema, el paciente ya no necesita esperar por un donante, y por otro lado, si la elección de células incluía células madre del mismo paciente, entonces evitamos el rechazo. Esto no es una historia de ciencia ficción, esto lo plantea la revista científica Tendencias en Biotecnología, y en esto se está trabajando hoy en día. Hasta ahora planteamos 2 historias, pero lo que proponemos es hacer historia. Hemos desarrollado 3 Donor, un sistema de bioimpresión que permite crear estructuras tridimensionales con material biológico o biocompatible. Con ayuda del software que hemos desarrollado, estas estructuras tridimensionales pueden venir de diseños CAD o de estudios por imágenes médicas. La versatilidad del sistema nos permite imprimir réplicas anatómicas con dulce de leche para implantar, o incluso trabajar con colágeno para sembrar con células de cuerpo. El feedback del usuario lo obtuvimos al instalar el equipo en un laboratorio acá de Lausanne, en base a lo cual desarrollamos el nuevo equipo. Actualmente estamos trabajando en la Universidad de Córdoba imprimiendo estructuras de colágeno que son sembradas con células de piel, con aplicaciones como injertos, testeo de fármacos o testeo de cosméticos. Estamos imprimiendo medicamentos también, y próximamente ofreceremos el servicio de bioimpresión acá en Buenos Aires. El equipo está formado por mi socio, que hoy no puede venir, y yo, que juntos reunimos experiencia en fabricación de productos implantables y equipamiento médico. Esta tecnología planteó una revolución en la medicina, en la biotecnología y en la ingeniería. Revolución de la cual desde LifeC queremos ser parte, y les dejamos a modo de desafío que se pregunten ustedes si también quieren ser parte de esta revolución. Cada uno desde su lugar, y mi recomendación, préndanse. Gracias. Mi socio está siempre al tanto y a la búsqueda de estos eventos de vinculación, así que fue él el que se enteró, y es así que decidimos venir desde Córdoba para participar de esto. Esto es una tecnología que se está empezando a usar en el mundo, que tiene un potencial que todavía creo que no lo estamos llegando a ver hasta dónde puede llegar esto, pero como objetivo final lo que busca es la fabricación de órganos artificiales biológicos para implantar en pacientes que necesitan ser trasplantados. Hoy en día en la Argentina hay cerca de 20.000 personas en lista de espera o en proceso de inscripción a esta lista de espera para la donación de un órgano. Lo que buscamos con esta tecnología y lo que se busca a nivel mundial es el desarrollo final de estos órganos para evitar, por un lado, esa lista de espera, y por otro lado, una de las cuestiones más importantes es evitar el rechazo al órgano trasplantado. Nosotros estamos vinculados, ya previo a asociarnos, estábamos vinculados en laboratorios de investigación, principalmente en el área de ingeniería en tejidos o partes más biológicas. Entonces pudimos utilizar y a la vez vincularnos con esos laboratorios para potenciar esto, trayendo nosotros la parte tecnológica y vinculándonos con ellos, con el know-how, con la experiencia que tienen en la parte más biológica, y así ir progresando juntos. La verdad es que todas estas experiencias de las que hemos tenido la suerte de participar, y por eso también estamos tan agradecidos,
son súper nutritivas en cuanto a vinculación con gente que está en la misma situación que nosotros, en rubros completamente distintos, pero que combinándolos se pueden potenciar. Inversores, empresarios, investigadores, es un espacio que nos permite crecer a nosotros como empresa, aportar desde donde podemos y trabajar en conjunto para que esto siga creciendo y que juntos nos potenciemos un poco más. En el último segmento de N, otro momento especialísimo de Prendete 2, cuando los ingenieros Ernesto Mordenti y Nacho Larravide compartían su proyecto Fueton Light. La cooperativa láctea Nuevo Amanecer sigue creciendo. Ahora, con nuevo depósito para la venta a distribuidores y comerciantes en Avenida Balbín 1136 y su ya clásico punto de muestra para emprendedores en el viejo mercado municipal, Avenida Colón y Las Heras, donde podés comprar sus exquisitos productos. No solo se trata de tener una buena idea que sea innovadora, creativa, también hay que saber venderla a quienes pueden abrir las puertas para que siga rodando. Compartimos cómo lo hicieron los ingenieros Ernesto Mordenti y Nacho Larravide, integrantes del equipo ganador de la instancia local, y también, por supuesto, la evaluación en caliente cuando supieron que su idea era reconocida. Buenas tardes, les vamos a presentar fue una forma de mejorar y hacer más seguro el tratamiento de aneurismas cerebrales. ¿Sabían que en esta sala, a lo largo de su vida, habrá al menos dos personas que desarrollen aneurismas cerebrales? El problema de los aneurismas cerebrales es cuando se rompen. Muchos de ellos pasan inapercibidos, pero cuando tenemos una ACV, el 50% de las personas mueren. Y el restante, o sea, de las personas que sobreviven, cerca de la mitad tienen secuelas neurológicas que pueden ser severas o graves. Por eso, siempre que se detecta un aneurisma cerebral, o la mayoría de las veces se decide tratar. El problema ya no es decidir si se tratará o no, sino escoger el tratamiento más seguro para ese paciente. Por eso, en los últimos años se desarrollaron tecnologías llamadas desviadores de flujo, los cuales son más seguros, más versátiles y dan mejores resultados a medio y largo plazo. El problema es que es difícil escoger un dispositivo que sea adecuado para el paciente. Escoger el tamaño que mejor se adapta no es fácil y los médicos llevan mucho tiempo para aprender esta curva. Por eso disponen de imágenes tridimensionales que les permiten hacer la selección, pero no tienen las herramientas para saber cómo se comportará un dispositivo a la hora de colocarlo dentro del paciente. Para eso desarrollamos una herramienta de análisis de imágenes y simulación computacional que permite ver cómo quedará un stent dentro del paciente y escoger dentro de la variedad de dispositivos de la que dispone el médico a la hora de hacer el tratamiento. Esta tecnología está patentada y validada y el objetivo es, cuando tenemos la simulación, pasarla al médico donde puede verla a través de una plataforma web o utilizando su dispositivo móvil o tablet. La ventaja para los pacientes es un tratamiento más seguro. Para el médico, que tiene una mejor planificación y más seguridad a la hora de escoger el tratamiento que va a dar a su paciente. Y para los fabricantes y distribuidores de dispositivos, ellos pueden tener una herramienta diferenciadora. Y esa es nuestra propuesta de valor, ese es nuestro proyecto. ¿Saben que este stent que tengo en la mano cuesta $12,000? Es raro, su colocación es muy cara, por el dispositivo y por las vidas. Existen 7 fabricantes y ese es nuestro mercado, y la red de distribuidores. Este proyecto tiene la propiedad intelectual protegida por patentes y tenemos el software certificado por el marcaje CE para la Comunidad Europea para uso médico, que eso es muy importante porque es como un proceso de cualquier medicamento. Eso ya lo hicimos. Nuestra fuente de ingreso es el pago por uso, la computación del producto y además las licencias de venta por software. Este producto
lo hemos presentado en el Congreso SMIN hace un mes acá, donde de los 7 fabricantes, con uno ya estamos trabajando. Y los otros 6 los contactamos en el Congreso. Realmente fue un trabajo muy interesante y levantamos mucho la inquietud. Haber ganado el Prendete es algo muy importante para todo el equipo que es el que está participando. Somos varios los que estamos haciendo este proyecto. Te los puedo nombrar: Daniel, Alfonso, Ayelen, Rodrigo, Héctor, Luis, Tony. O sea, somos muchos y es un premio para todos. Y en cuanto al premio, es una oportunidad que se abre a un lugar donde mucha gente quiere llegar y contar su idea y tener una experiencia para que realmente la idea que tuvimos, que fue premiada, llegue donde queremos llegar, que es el cambio en un tratamiento de aneurismas cerebrales, que es muy importante para la salud. Quiero agradecer a todo el equipo, a Sebastián, a Diego, a Daniel, a Yelena, a Rodrigo, a Luis, a Tony. Somos muchos los que estamos participando, a todo el equipo de SDC que participó en la construcción de esta herramienta. Gracias a ellos, o sea, logramos estar en el momento que estamos. A ver, el proyecto permite mejorar el tratamiento de aneurismas cerebrales con stents desviadores de flujo. Es una herramienta que va a permitir escoger de forma personalizada el stent que se coloca en un paciente. ¿Bien? Hoy en día los médicos lo hacen en base a la experiencia y la curva de aprendizaje es muy alta, con lo cual es difícil para un médico escoger cuál es el tratamiento que quiere usar en el paciente. Con nuestra herramienta esto se simplifica muchísimo. La herramienta permite simular cómo van a ser el resultado de diferentes tratamientos. Y a partir de eso, escoger el más adecuado para el paciente que tiene que tratar. Yo soy ingeniero informático, pero hay ingenieros mecánicos, biólogos, ni hablar de los médicos, bueno, fabricantes y distribuidores de stents. O sea, hay una cantidad, es un trabajo sumamente multidisciplinar, en el sentido que tuvimos que a la fuerza aprender diferentes lenguajes e interactuar con profesionales que tienen backgrounds completamente diferentes. En eso fue un desafío, pero bueno, al cabo del tiempo se llega y hay que remar. Así cerramos nuestra edición de hoy. Todos los programas anteriores en www.enfoquedenegocios.com.ar. Seguimos conectados hasta la semana próxima a través de nuestras redes sociales que están a cargo de Parkour. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. ¡Chau!